Estamos con Facundo Cantelli, de Río Mayo, bueno, recorriendo acá nosotros, yo saliendo a caminar un poco por el fondo de Río Mayo y me encuentro con este deportista, Facundo, que bueno, y estamos charlando y nos está contando un poquito de que está participando en Comodoro Rivadavia. Facundo, me decías, de un campeonato, sí, campeonato y bueno, te vimos ahí, te estuvimos filmando un poco con el trabajo de la moto y qué lindo circuito que se está armando acá en Río Mayo, ¿no? Sí, esto lo hicimos con los chicos, con Valentino, con el Enano, con el Rusito, con Vivanco, José, también ha venido. Varios somos los chicos que andamos en moto. Qué bueno, Facundo, che, y... Pasa que ahora ellos no andan más, no sé qué les pasó. Che, pero qué bueno que está esto para poder hacerlo acá en Río Valle un fin de semana, ¿no? Un encuentro, ¿no? Sí, el campeonato de Comodoro le faltan fechas siempre, ¿viste? Le falta gente que organice. Ellos ponen casi todo, ¿viste? Uno, sí. Organizando más o menos, vos lo llamás y ellos te traen capaz que 100 motos, ¿viste? Claro, sí. Y me decía Facundo que con esta moto no es la que competí. Sí, esta es la que yo compito, esta no es la ideal, pero es la que yo tengo. Ajá, claro, sí. No tengo otra, claro. Pero hay motos ya que son para esto, ¿viste? Y este viernes te vas a competir a Comodoro. Sí, este viernes, sábado y domingo. Estás representando a Río Mayo. En forma silenciosa. Pero bueno, che, qué lindo este deporte, ¿no? De que, bueno, hay gente que hace deporte como vos y sale a representar a Río Mayo. Y estaría bueno, ojalá, bueno, por ahí todos los motoqueros, los chicos que andan, la gente, ponerse en campaña de a ver si se puede realizar. Podemos, ¿por qué no? Porque me incluyo, después de realizar un encuentro acá, un fin de semana, aunque sea local, y después empezar a invitar a la gente de afuera, ¿no? Sí, pero para que... Con Diego fuimos a Calafate una vez. ¿Con Diego Campo? Sí, cuando él tenía moto, cuando se la aguantaba. Fuimos con Diego, era la fiesta de Calafate, y como éramos de tan lejos, le dijimos que íbamos a ir, no le pedimos nada a nosotros. Sí. Y ellos solos se ofrecieron, nos dieron todo el gasoil. Mirá vos, qué bueno, che. Y bueno, ya nos atendieron re bien. Hicimos un montón de amigos. Che, y acá tenemos unos lindos lugares para hacer circuito, ¿no? Sí, este que ustedes están preparando acá. Bueno, teníamos más largo, era, pero bueno, Loco Rossi nos quitó un pedacito. Pero ellos tienen su actividad. Sí, igual, sí, así que... de quinoterapia. Sí, así que compartimos acá con ellos. Qué bueno, che, qué lindo. Pero está bueno esto, ¿viste? Ojalá sí se pueda dar y que la gente pueda seguir. Y sí, pueda venir acá arriba un fin de semana a ver cuando están... cuando escuchen el ruido de la moto, acá andan entrenando Facundo. Recién, ahora vamos a estar haciendo unas filmaciones más, filmando unos saltos más. Y bueno, me alegra mucho de esto de poder ver a un riomayense que representa a nuestro pueblo y en esta actividad que por ahí no es muy nombrada, ¿no? No, sí, no es tan conocida. No es tan conocida. Como los de los vehículos también. Claro. Bueno, eso ahora acá no quedó nadie. Claro. Quedan varios, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno. Bueno, Facu, felicitaciones y éxito, ¿eh? Behind my back, and I'm talking to myself at night.
see.